Hello, everybody. Hola, teacher. Se fijaron de que como que yo me salí. No. Ustedes estaban aquí, no han salido de la clase. Sí, nos hemos mantenido. Y vieron que yo no estaba. No, a mí se me no, apagó no. La a mí se me apagó como la aplicación y me mandó a esta sala, teacher. Le saludé a Silvia. Ajá, a mí me sacó también la aplicación. O sea, que no fue el internet, fue la aplicación. Ah, pues sí. Que me sacó. Y no me podía meter. Ajá, me pareció extraño que me sacó. Ajá, y no me podía meter. Entonces, no sé, bien raro, nunca me había pasado. Pero les pregunto si se fijaron si yo había salido. Yo pensé que yo le había dado cerrar involuntariamente. No. Pero sí me salí de la... Ay, no, bien feo. Nunca me había pasado. Sí, o sea, de que la aplicación fue que me sacó a mí, no fue el internet. Ajá. Ay, no. Bueno, entonces, ya está listo para participar, porque Oscar no sé si estaba en un grupo. Porque los tengo trabajando en grupo ahorita, ¿va? Y usted, Silvia, ya está lista para participar en el grupo. Todavía estoy acá a la espera de salir. Todavía están con la aplicación del hierro, pero no. He tratado de estar ahí al hilo, aunque sí, sea creo, por chat. Pues sí, creo que no vaya. Entonces la voy a incorporar en el grupo que la tenía por cualquier cosa, oiga. Y también a Oscar. Vaya, ¿Okay? vaya. Vaya, está bien. Thank you. Me veo en lado y a veces no. Okay, guys, how is everything here? Y pregunta, ¿a ustedes la aplicación lo sacó?
No. ¿Siempre No, estuvieron aquí teacher. en la sala? ¿Siempre Sí, estuvieron yo. aquí? Sí, ahorita sí hemos estado aquí. Bye. Ah, pues ya solo a mí me sacaron. Bueno. El Inter, quizás. No, no fue el Inter. No, no fue el Inter. Fue, decía error. Decía error. Y sí tenía Inter, porque cuando es Inter, sí, ahí dice. O quizás Okay. necesita actualizarlo. Bueno, solo quería preguntarles, okay, how is everything? ¿Cómo me van con el trabajo? Pues tenemos las ideas, teacher, cómo pasarlas así a inglés es lo que nos está costando. Yo lo que veo que quizás ustedes no lo podrían hacer porque no veo aquí nadie. Bueno, usted sí, Ulises, yo me acuerdo que usted sí tenía computadora. Sí, yo estoy en lo del formato ahorita, teacher. Ajá, pero sería bueno que lo compartiera para que todos lo trabajen. Ah, ok. Ya lo voy a compartir. Yes, Rocío. Sí, Rocío, aquí me sale que usted levantó la mano. Okay, guys, see you. Ah, pues mira, pero teníamos que presentar diferentes formatos. Según cómo ha sido tu empresa, yo ahorita voy a hacer el procedimiento de del procedimiento como ha sido la primera web. Ajá. Date. Date. Vaya las fechas. Balmores, te fuiste, Balmores. No, aquí estoy. Vaya. Ah, es un template. Ah, yes. Hello, George. I see that you are there. No. Está bien. Hola. Yo digo ¿Cómo? Que sí está bien. ¿Cómo lo ven? No está bien. Tal vez ponerle el por si no van a ser horas, no van a ser días, sino que tal vez horas, ¿verdad? Aquí le podemos colocar.
Vaya, porque eso normalmente es como el que les había enseñado que yo lleno. O sea, mi nombre, mi cargo, la fecha donde la estoy solicitando, mi código. Y de ahí selecciono el tipo de permiso que necesito, si es una emergencia inmediata o lo que sea, permiso de estudio. Y de ahí coloco la fecha en la cual la voy a solicitar o cuántos días va a durar. Bueno, en todo caso, horas. Las observaciones, tal vez aclarando más el motivo del permiso, y la firma mía y la de mi supervisor. Sí, así está bien. Hello, only one observation. Ok, what is gestor de cobros in English? Ah, ya. Yeah. ya lo voy a only. Ok. Firma la autorizada. Ah, de que ahí solo está dando a conocer de que pues quiere un permiso y la firma final para que sí se le aprobaron el permiso. ¿Ah? ¿Qué sería la de recursos humanos al final? Así porque yo no, bueno, en mi caso no le coloco a quién va dirigido, porque como se la pido directamente a mi supervisor, él me la da, luego se la regreso a él y él es el encargado de darla a recursos humanos. Yo no, ajá, digamos, o sea, en mi caso yo no hablo con recursos humanos, ya hijo le llega a mi jefe y me dice, vaya, sí, tiene el permiso, y ya. Yo, ok. No, pues claro, pero como decía yo, entendía de que entonces el jefe ahí lo que hace es presentar la solicitud para que le den un permiso. Uh-huh. Y ahí, de ahí él solo se lavó las manos y digamos, va, voy a esperar respuesta. Y ahí el encargado de recursos humanos es donde verifica si le da el permiso. Yo creo que Yuli lo que quiere darnos a entender de que la autorización solamente queda por hablada. No, exacto. No pone una autorización o aprobado en el documento que ella llena. Ok, guys, todo eso que están hablando en español es lo que procedures, va. O sea, en realidad los pasos que ustedes hacen, eso tenía que habérmelo puesto en inglés, ¿verdad? No, lo hicieron. O me lo van a dejar. No, teacher. Porque ese era el primer paso. Y el segundo era hacer esto. Ok. Bueno, vamos a hacer los pasos, teacher. Y porque estábamos, bueno, estábamos sí, en esto. Sí, yo creo que sí, el tiempo ya se nos acabó. Ok. Mm. Vaya, no sé si cómo podrían presentar esto, porque en el PowerPoint no se puede, ¿verdad? Podrían pegarlo, no sé si lo podían pegar a un documento de Google. Porque aquí en este yo no sé si me lo van a censurar con esto. Porque este sitio donde ustedes lo han puesto. Dicen que de cierta forma se protege en las salas, pero no en la sala principal. Ah, no, ajá, no lo pueden presentar. No sé. No sé ni cuál es el que les estoy presentando, teacher. Podría copiarlo, pegarlo en Google. Documents, así como el que yo les puse para que me enviaran la tarea. Documents. Porque yo creo que ese no me lo censuraron. Okay. No sé, teacher, porque yo aquí lo tengo en un documento de Word. Sí, pero es porque yo creo que ese sí tiene derechos, o sea, el de Google creo yo que no. No voy a hacer que me censuren el video. Y entonces, ¿cómo se lo puedo presentar? Pégalo en Google Documents. Google Documents. Así como el que me donde me mandó la tarea.
Así. O sea, en ese. No en ese específicamente, va, pero esa clase de documentos. ¿Usted sabe cómo accesar a eso? Cuando No, usted le, no, se mete a su teacher. cuenta, aparecen 9 puntitos arriba, va. Al Ajá. lado derecho aparecen 9 puntitos. Ahí se le da y ahí dice Google, documentos de Google. Documento. Sí. Allí, entonces ahí solo lo copia y lo pega ahí. Y ese es lo que va a compartir. ¿Qué? Ya. Sí, teacher. Ahorita estoy viendo eso. Bueno. Hello, did you finish? Are you ready? Yeah. Vaya, recuérdense que el primer paso era que me escribieran los pasos del procedimiento para hacer permiso en sus empresas. ¿Va? ¿Lo hicieron? Yes. Yes, teacher. ¿Y el formato que me van a presentar, en qué documento quedó? Ahora. En Word lo tengo, pero lo puedo pasar a PowerPoint. Páseme para documentos, porque en el PowerPoint no cabe una página así. Pásemelo para documentos. Ya sabe dónde le estoy hablando. Google Documents. Documentos de Google. Pero sería una captura, pero voy a ver si compartió el link. Cuando usted se mete a su cuenta, aparecen 9 puntitos arriba, va. A mano izquierda, derecha, creo que aparecen 9 puntitos. Ahí se mete y ahí dice documentos de Google. Ahí se mete y solo lo pega. Solo lo copia y lo pega ahí. Teacher, hay que llenar el formato. O solo. Sí, yo les dije que sí, pero yo creo que ya no hay tiempo, porque si no, no me van a hacer la tercera actividad. Bye. Pero aquí me aparece crear un nuevo, pero tengo que tener el no, es que ahí solo de pegarlo. Para ahí pegarlo ahí. Solo de pegarlo y ponerle el nombre. Pero como lo va a presentar, no importa que no lleve nombre porque no lo va a guardar, va. Es que como yo lo estaba usando en la clase, yo veo que ese no me lo censuran. Ese de Office, no sé si tiene derechos. Ok. Eso fue muy imagen, porque una imagen no voy a presentar. Ahí no hay problema. Ok, Wilfredo, fíjese que yo no sé estas cuestiones de autor en Word, creo que sí, no sé si me lo podrían censurar. ¿Podría, por favor, hacerlo como imagen? Sí, no, lo vamos a convertir en imagen, le voy a pasar a la diapositiva. Ok. Para no tener problemas. Ok, see you. Okay.
Okay, guys. Ready or not, we have to do it. Ready or not. Who is going to begin? I guess group number two is Edwin, Julissa, and Melissa. Or Monica. I don't know because Monica, I don't see she. Ah, yes, she is. Okay. Are you ready, the group of Edwin, Julissa, and Monica? Yes or no? Hola. Are you ready? Yes or no? Because ready or not, you have to do it. Teacher, fíjese que nosotros avanzamos más en el formulario que en el procedimiento. Ese, voy a compartirlo. Dame, teacher. Sí, lo logra ver, teacher. Yes. Okay, deme un momento. Ay, esta cosa. Un momento, teacher. Ahorita. Okay. Okay, what is step number one? Remember that you have to tell me in the way of imperative. According to the manual. Puede ver el manual ahí porque ahí están. Solo trate de dar la idea de acuerdo a cómo usted lo pasó a su compañía. Lo de los, o sea, el procedimiento. Sí. Ok. First, request form to supervisor. Then complete the form with reason and type of permission. Think the form, como firmar. Yeah, firm the, how do you say firmar? Sign. Sign the form. Submit for the supervisor. Yeah, very good. Supervisor hand it over to human resource. Finally, permission is approved. How you say approved? You don't use approved. You use, what is the word? See the manual. What is exactly the verb there? If the human resource assistant not accept the form, the permission is no. Ay, no sé, teacher. Me confundí aquí ya en la última parte. Okay, so you want to say that if the human resources manager signs the form, the permission is accepted. Okay. It's accepted, okay? No approbation, something. I don't remember what word you say, but it's accepted, okay?
Okay, teacher. That is the word. And by the way, the Google presentation, the PowerPoint presentation that I wanted to send, it wasn't this. Le hubieran borrado todas las slides que estaban antes. Porque yo creo que les mandé uno que era antiguo. No el de hoy. Yo solo para que ustedes lo pegaran ahí, lo mandé. Le hubieran borrado los anteriores. Ok, las slides, porque esa clase no es de hoy. Ok. Ok, teacher. Okay, but good try. I like it. The form. Okay, the second one is Carlos and Jacob. Are you ready? Yes, teacher. Yes. Transmite tú, Carlos. Okay. Okay. Bueno, step one, request a permit form. Step two, fill out the form. Three, write the reason for the permission. Four, write the time and day you will be absent. Five, specify the reason for which you are requesting permission. Six, see the permission form. Seven, hand over to human resources assistant. Eight, wait for the resolution, be the boss. Okay, I'm gonna try to put it again, please. I'm gonna read it. Okay, listen, Carlos. Okay, maybe the number one, you wanted to say permission, right? Request the permission form. Fill out the form. Write the reason for the permission. Write the time and day you will be absent. Absent. Specify the reason for which you are requesting permission. Sign, right? When you say sign the permission form. Hand over to human resources assistant. Human resources. Okay, wait for the resolution. Bye. The immediate boss, okay? By the immediate boss. Uh-huh, okay. And show us the... you didn't format. Complete it, but if you complete it, what you can write here, date of presentation. Tell me an example. No logré completarlo. No, but here in the class, tell me. Date of presentation, invent. Okay. Date of presentation, March 23rd. Yeah, dates are with ordinal numbers. Okay, 23rd. Yes. Applicant's name? Carlos Cotto. Yeah, requested dates? March 24th, yes. Yeah, because it's an ordinal number. Reason for request? I
Déjeme. ¿Se le murió un familiar? ¿Cómo lo pondría? No sé cómo decir morir. No, but el término que usted va a usar, vea el manual. Ahí está. Ahí cuando se vio lo del... ¿A cuál manual? ¿Al PDF se refiere? Yes. ¿O a cuál? Yes. Ajá. Por causa de muerte, porque aquí también uno de los objetivos era que pudiéramos decir las razones. ¿Se acuerda que yo les puse a escribir una lista de razones por las cuales se podía pedir permiso? Una de las razones era esa, pero ¿cómo se dice en inglés? Vaya, no, Jacob, no, ayúdele, ¿cómo se dice que por la muerte de un familiar? Yulisa, no, Yulisa no está en ese grupo. Okay, anybody in the class? Help them, please. Muerte de un familiar. How do you say that in English? Okay, you say death or a family member, death of a family member, D-E-A-T-H, death of the family death. Member, okay, muerte, death, D-E-A-T-H, of a family member. Por razones médicas. Medical reason. Ajá, medical. Bueno, no le voy a decir, digamos que no para usted. Y por licencia de maternidad. Solo por licencia cualquiera. ¿Por licencia por enfermedad? Sick leave. Exactly. Okay. Ya lo voy a dejar de torturar, Carlos. Okay, paso the next resolution. Resolution. What can be approved or denied? Approved. Okay, continue. Firms, that's correct, firms. Fíjate que no es lo mismo firms que signature, no es lo mismo. Signature. Porque firma significa compañía. La firma, hay una palabra que dice la firma, va. Sí. Pero se está refiriendo a una compañía, va. ¿Y cómo se dice entonces firma de esa que usted hace así con ganchitos? Signature. Signatures. Yeah. Signature. Applicant. Applicant is you. I.
Okay, I guess that is everything. Finally, the last step is, what is the last step? A signature immediate boss. Okay, yes. Thank you very much. You have made a lot of effort. But that's how you learn English, by using your English, not writing first, only saying it. Okay, the last one is the group of Wilfredo. I don't know if you are going to present right now. Jaco. Yeah, Jaco is in your group. But okay, Wilfredo and who else was in his group? Because Wilfredo is sick too. Okay, Wilfredo, Valmore, and only Emerson. Them. No, Emerson is, but Emerson, I don't know if he was removed. Was removed. He was participating, teacher. Okay, so Wilfredo and the rest. Finally, you presented in this way, right? Okay, do it. We are going to try to improvise, teacher. Okay. You are good at it. You are good improvising. I hope. Okay, explain the steps, the procedures to ask for permission, and then show what the form, the permission form. Okay, the procedure to request a permission, it will depend on the department you will requesting, because it can be of more steps in the different departments. For example, okay, the procedure is, the first step is print the request form. The second is fill out the form, like in the example. I will explain it in another moment. Important, the step number three is important because you must write the reason of the permission in order to the requester knows what are you talking about, what are you asking permission for. And the number four, the step four is you must write the time and day. Also, you must ask for the signatures of the of the manager who is approve your permission, and you must ask for, you must wait for for a resolution at the by end. The manager of what department? The department who is approving your request. By which is? In that case, I am not explaining the form. I will explain it now if you want. Okay. Yeah. Okay. As mentioned, the first step is to print the form. Is this that we are seeing now. The step number one, in that case, in the case of that form, the step number two is to write the reason for the permission. The reason in that case is the request of use of holiday, personal hours or days. That's the reason. The third step is, the third one is the request date. Write the request date. Request date. Okay, write the request date. Okay, step number four is write the full name of the employee, like in the example here.
The step number 5 is write the name of the department who is approve or the your request. The step number 5 is write the hours. In the case of that form, the hours and the days you are requesting. The next step is the range of the requesting dates. In that example, we are requesting from February 23rd until February 26th. And in the next step, we must write the day in which we plan to return, because it is a permission for holiday. After that, we must sign the form, like in that case. Here says the employee's signature. Is that your real signature? No, not really. No, it's not our signature. It's just an example. We look for a signature and paste it in the form. Okay, the next step is write the date in which you are requesting. But here is a mistake, because I must write 22nd. Must write, yes, must write 20. Why 22nd? Because it's the date in which I am requesting the holiday. The day in which I am filling the request. Ah, okay. That this is the different from the one that you are asking for. Yes, okay. yes, it's a mistake. Let me see in the next one. Next now you are approve, only one piece missing, right? Yeah, we must, in that case, we must wait for the resolution of the department, of the manager. In that case, it's approved. And if it is not approved, the manager must explain the reason, must explain why in that step. Uh-huh. And finally, in that step, it is filled by the manager, by this person. Yeah. The numbers of days and hours we are requesting. 3 days and 27 hours without the TH, all right? Oh. Yeah, because only 27, yes. The number, no, the... I was in automatic. Yes. Yeah. Yes. And here, it, remember, it's double P. It's double P, approved. Only if not approved, explain why. Hey, that's good. That is what maybe in Emerson or who was the Emerson or who was with you, Wilfred? Who are in the group? Okay, one of you maybe has the same form. Okay, so because I told you, do it well according to your company. So whose company was this? Emerson. Emerson's, that's a good one. And congratulations, guys, you are very professional. That's why you are managers. That's why you are in the position you are. Yeah. You prove why you are there. Yeah. Thank congratulations. You. Good work. Okay, if you want to finish. Okay, only I want to share because I am worried. I am worried
that I ask you what are the reasons and you have problems saying that. So I'm going to refer some of them in English that are in the manual and in one of my presentations. Okay. Yesterday, if you remember, the activity was Ramina, please, because this is, I don't know what to do with this. Okay, yes. Okay, one of the activities was make a list of situations in which you could request permission. So that is a list of reasons, in other words, right? Why do you ask for the permission? That is what it was. So how do you say that? Here there were some, but okay, maybe it wasn't my presentation, not in the manual, right? But I wanted to show you some. Reasons for asking for permission. Maybe it is in my presentation, it's not here. Yes, sir, this presentation. Wait a minute, please. No. No, sorry. But we can say some here. Okay, when you say, can you please take notes? When you say, por muerte de un familiar, death of a family member. Okay. Por razones médicas, medical reasons. Okay. Por maternidad, ¿verdad? Maternity leave. Por licencia de, por enfermedad, sick leave. Or vacation, okay. ¿Las anotaron? Death of a family member, medical reasons, sick leave, maternity leave, only leave. Another reasons? Can you tell me, please? Ustedes que ya tienen ahí experiencia en pedir permisos, ¿qué otras razones podrían haber? No me puedo imaginar otra.
que como yo no hago permiso, la verdad, no falto. Si se han fijado, nunca falto. Es bien difícil pensar en una razón. Para renovar documento. Ah, por... Renew of document, no sé cómo se diría. Ok, so... Ajá, para hacer documentos, para procesar documentos, o me la edad, let me see. For personal issues. Personal issues, those are personal. Personal issues. Problemas personales. En ese caso, issues no se traduce como como problemas, sino como asuntos. Porque issues es asuntos también. Ah, okay. No solo es problema, ok. Depende del contexto, a veces las palabras se usan de una forma o se usan de otra, se entienden en un contexto, ok. En el caso de así es asuntos, asuntos personales, personal issues. Ok, entonces eso también podría ser otra razón, personal issues. O personal matters. Ok, guys. For rain, no. Por lluvia. Ah, por weather conditions. Uh-huh. Weather conditions. Ah, pero eso no creo yo que pidan permiso ustedes por eso. Ok, yeah, for personal issues, yes. Ok, everybody. Lo estuve entreteniendo un poquito más porque ya vieron que mi video va a quedar cortado, ¿verdad? Y estoy viendo que no vino la que le tocaba estar y no pasé. Bueno, no pasé asistencia. Pero ya sé quiénes estuvieron. No sé a quién decirle. Who wants? Ayer Carlito se quedó solo unos pocos minutos porque... Porque quien le tocaba no está. Who wants, guys? Emerson? Are you here? No, ya sé, perdón. Ok, ¿alguien que me quiera hacer alguna consulta? Antes de darle las buenas noches, ya le puse la asistencia. Nos quedamos en la sesión 1-1, ¿verdad, teacher? Ah, sí, ya llegó. Ay, Verónica, usted es la que estaba esperando. Como no me decía nada. Sí, sí, por favor, ok. Gracias, ya llegó. Ok, have a nice night, guys. Guys, see you tomorrow, the last day. Recuérdense de que la mañana llenamos encuesta, ok. See you tomorrow. Ok, good night. Bye, bye. Good night, teacher. Bye, teacher. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I am a little tired in this moment. Yeah. You are too, I guess. Being not. Todavía me quedan algunos conectados, pero creo que no están, así que vamos con... No sé si okay. Comenzamos. Pues usted está como dos veces, ¿va? Dos veces me parece el perfil. Dice de que hoy... en medio de la clase, bien raro, me pasó algo bien raro. ¿Qué le pasó? Me sacó de la clase, pero no me daba la opción de poder entrar. No podía entrar. Ajá, así nos ha pasado a nosotros igual hace un par de días yo igual mandé. Yo me quedé conectada casi hasta como a las 10:15, porque no me dejaba entrar y solo me parecía cargando la plataforma. Y de ahí no me dejaba ingresar. O sea, me parecía como que todavía estuviera en reunión. Sí, a mí no me parecía como cargando, sino que me parecía, es como que estaba la página cuando uno dice iniciar, pero no estaba habilitada la casilla de iniciar.
Qué raro, ¿verdad? Sí, bien raro. Así esas cosas me dan miedo. Porque como ay, uno, sí. Yo, por ejemplo, yo prevengo todo, fíjese. Yo me tengo conectado el cargador, el del teléfono, el de la computadora. Tengo listo los datos, pues si se me va el internet, listo, ya de un solo los conecto, si se me va. Porque ajá, si se va la luz, por ejemplo, yo me quedo en clase porque mi ajá computadora está cargada, también mi teléfono. Ajá, está ajá bien. Y entonces con datos está súper. Yo me prevengo bien de todos lados para que yo jamás me falle mi clase. Ajá. Y me pasan esas cosas bien raras. Ajá, ya es por demás, ¿verdad? Y eso ya sobresale de sus manos. Sí. Y cuénteme, Verónica Lisset, usted ya me llenó la plataforma, ya vi. Sí, ajá, ya la tengo casi completita, solo dos ítems que me ayudaron ahí en el grupo, que pedí sí ayuda. Sí, ajá, yo vi que solo... pero lo logró terminar, le digo yo, porque todo en todo tiene 100. Sí, ya solo esos dos me faltan. Y cuénteme, ¿usted va a seguir en el otro curso? Fíjese que eso había consultado yo porque yo les comenté a ellos que, cuando me llamaron, ¿verdad? Yo les comenté sí de que iba a cambiar de trabajo. Entonces, en el trabajo que estoy ahorita, me van a empezar a dar seguro. O sea, hasta en marzo, como finales de marzo, inicios de abril. Porque es una empresa súper pequeñita y, o sea, va comenzando, pues, y tiene que ver ciertas cositas ahí, pero entonces no estoy segura porque ellos me dijeron, vaya, mire, ahorita no se preocupe, usted conéctese a sus clases y que no sé qué, y después vamos a ver cómo resolvemos eso. Y de hecho ahora les escribí, pero ya no me contestaron nada. Lo de inglés corporativo. Ajá, correcto, les mencioné eso, de que cómo podíamos hacer, porque ella me dijo, la muchacha que me estaba atendiendo, de que cuando ya fuese a terminar el curso, que le volviera a recordar, para ver cómo hacíamos, pero ya no me dijeron nada. Mire, le voy a escribir yo también, me conteste, le voy a decir de su ajá caso. Porque en su caso fue que dejó de trabajar, va. Ajá, correcto. Fue el caso. Y entonces ahora está comenzando en otro, que cómo se podría hacer el caso, porque ellos ahorita, no sé si usted vio ahí en el WhatsApp, están pidiendo ya que se inscriban. Que... Exacto, sí, así es. Y yo sé si el empresa donde estaba antes, o sea, rapidito me inscribían y tenían que andarme recordando ni nada. Ellos solo hacían el papeleo. Y usted solo ha hecho 5 módulos con este. No ha repetido fíjese alguno. Que... No he repetido ninguno. De hecho, solo estuve en el módulo de noviembre, creo, y en el de ahorita, de enero, febrero. O sea, porque... que la pasaron. Ajá, correcto, así es. Sí, fíjese de que la verdad es que usted sí tuvo problemas de esa índole. Lástima, ¿verdad? Que no aprovechó el curso, porque fíjese de que, así sinceramente le digo, los que asistieron... Todo el módulo, yo los he, han hablado conmigo y ellos han dicho que sí mejoraron, o sea, sí han sentido que han aprendido. Sí, pero correcto, eso, ¿no? Sí. Eso ya se sobresale de mis manos, de verdad, créame que yo sí quisiera estudiar y por eso mismo les comenté a ellos la situación, ¿verdad? Así que, pero no sé recibir alguna respuesta o algo. Porque mire, los cursos son buenos, los cursos son buenos. Exacto. Y la facilidad, ¿verdad? Porque en línea. Sí, correcto. Imagínense un curso así en línea, ¿cuánto nos cuesta? Así, digamos, un Open English y cosas así. Son carísimos. Sí. Y aquí casi fácil llegamos a ese nivel. Ajá. Sí, como son bien personalizados. O sea, aquí sí, uno se ocupa de cada uno de ustedes. Allá sí, el alumno si no se conecta o solo se conecta como oyente, ahí sí se sale de las manos de uno, va. Pero sí, si correcto está presente, uno está ahí... viendo que el alumno vaya progresando. Sí, totalmente. Y personalizarlo más que se pueda. Sí, totalmente. No, sí, yo sí he aprendido bastante, la verdad, porque antes de estar así en noviembre y ahora en este año, estuve con el teacher Rafael, no sé si lo conoce. No, yo no conozco a nadie. Ah, bueno, estuve un curso con él. Bueno, y sí, aprendí un montón, y eso es que solo un curso me quedé, porque igual cambié de trabajo, entonces en todo lo que cambié de trabajo, hay un solo desorden, ¿verdad?
Sí, lástima que en ese pasó esto, va, pero ojalá pueda solucionar su problema. Entonces yo voy a hablar con, voy a escribirle a la encargada. Ajá, a ver qué me dice. Ajá, correcto. Y yo voy a estar pendiente, de verdad. ¿Y algún consejo que quiera que le dé en cuanto a su aprendizaje, así rapidín? Quiero ver. No, quizás, creo que no hemos llegado todavía a esos temas, pero me confunde un poquito el, sí, el had y el has y el have. Como esos tres son los que me confunden un poco. Pero como verbo o como auxiliar, porque acuérdense, en este curso vimos lo que es el present perfect. Ajá, usa sí, el correcto. Verbo have como auxiliar. Ajá, correcto. Pero ahí no quiere decir tener. Sí, correcto. Ajá, ¿como auxiliar o como verbo le confunde? Sí, como auxiliar. Ah, bueno, en el caso de, se usa como auxiliar en el presente perfecto. Uh-huh. Y en el presente perfecto en presente, o sea, presente perfecto y pasado perfecto. ¿Va? Porque okay. Ambos tiempos, ay, aquí solo se vio como la introducción, fíjese, porque ese el tema del presente perfecto es bien amplio. Sí, hay que ver más frases que lo complementan. Por uh-huh. ejemplo, el uso del ready, already, el uso de yet. Uh-huh. Esas frases así no se vieron, entonces, pero eso lo van a ver ustedes más en cursos más avanzados. Porque es okay. como que se les va introduciendo así lo más sencillo posible en estos niveles básicos y luego se les va ampliando más en niveles más avanzados. Pero okay. en el presente perfecto, que es lo que ustedes vieron, cuando usted lo utiliza como auxiliar, ¿verdad? Digamos, si usted dice, I have done my homework. I have done my homework. Uh-huh. Entonces usted dice, I have, yo he hecho mi tarea, ¿verdad? Sí. Entonces ese have es como el verbo haber. Uh-huh. El verbo haber no es tener. Entonces... Okay. Y usted lo ocupa como auxiliar de acuerdo a la persona. Por ejemplo, si usted dice, lo usa como I, yo, ¿verdad? You, we, and they, lo pone como have. Pero si lo usa en la tercera persona, he, she, and it, lo usa como has. Oh, y el okay, mismo okay. pasa con el presente simple, ¿verdad? Si usted lo usa uh-huh. como el verbo tener. Lo mismo pasa, lo usa según la persona. Ah, pues igual como auxiliar. Igual. Oh, okay. La misma regla. Ok. ¿Cree que entendí un poquito? Sí. Me ayudó bastante. Rapidín. Ajá. Vaya, pues, Lizeth, ojalá que se le solucione ese problema y el otro curso lo pueda hacer bien. Sí, ojalá que sí, Lizeth. Usted insista llamando. Usted insista en enviar mensaje. Sí, mañana en la mañana le voy a volver a escribir entonces, ajá. porque ahora le escribí a dos personas y ninguna me contestó, pero mañana voy a volver a escribir a ver qué me contesta. Sí, yo le voy a poner ahí el caso suyo de que usted terminó en una empresa y va a empezar en otra, que cómo puede hacer. Vaya, Eli, que está bien, si me hace el favor. Vaya, pues, Verónica. Okay. Vaya, Eli, muchas gracias. Pues, buenas noches. Have a nice night.